En todo el mundo hemos observado señales que alertan para el regreso del Señor Jesús, pero muchos han colocado sus almas en gran riesgo por ignorar esos avisos. La parábola del hijo pródigo retrata exactamente la misma situación que muchas personas viven. El orgullo, la vanidad, los placeres de este mundo lo apartaron de Dios y hoy están desorientados y sin paz. Si usted extraña la casa de Dios, está alejado, pero sobre todo, quiere una oportunidad para regresar. Le invitamos para que asista este domingo, el regreso a la casa del Padre. Puede participar en la Universal, más cercana a usted. Vuelva, Él está esperando con los brazos abiertos. Un corazón dedicado a agradar a Dios. Muchos son los ejemplos que aprendimos al mirar la historia de Abraham, un hombre común, pero que se destacó a los ojos de Dios por llevar dentro de sí un atributo permanente que pocos realmente ofrecen a Dios: el honor. Abraham honró a Dios durante 100 años y Dios, hasta hoy, honra a Abraham. Todo el que esté dispuesto a seguir el ejemplo de este hombre de fe, de honrar a Dios también, será honrado por él. Participe de lunes a viernes del clamor a las 8 de la noche. Junio es el mes de honor a Dios. Sepa más en el Templo de los Milagros o en una iglesia universal más cercana a usted. Y acá estamos de regreso con este tema tan importante que no solamente está ayudando a familias que tienen algún niño en la casa con diabetes, sino también a el resto de la comunidad, ¿no? Porque quería hacerte una pregunta, Jimena, con